Todos hemos oído la historia de la vieja Nessie, también conocida como el monstruo del lago Ness. No has visto nada como este metraje publicado por Markha en octubre de 2014. La criatura mítica aparece en este aterrador video. Las imágenes muestran algo grande flotando en el medio del lago Ness. La enorme criatura rompe la superficie con su cuerpo parecido a una anguila. Se mueve alrededor del lago, acercándose cada vez más a la cámara. Los pájaros vuelan y parecen aterrizar en su espalda por un momento, antes de volar nuevamente. El cuerpo de la criatura incluso parece curvarse fuera del agua. Nunca he visto un video de Nessie más convincente. Los escépticos en los comentarios me hacen cuestionar las cosas. Algunos comentaristas dicen que se mueve demasiado rígidamente y mecánicamente, y es más probable que sea un cable submarino o un sistema de dragado de agua utilizando una manguera. Otros piensan que podría ser un animal y no un monstruo, como por ejemplo un comentarista explicaba. Recientemente han encontrado ADN de anguila en el lago en grandes cantidades. Nessie podría simplemente ser miembro de una gran especie de anguila, o quizás simplemente sean anguilas. Sin duda, esto me hace cuestionar las cosas. Renato García afirma haber tenido un encuentro paranormal mientras exploraba la casa de una bruja en Brasil. Encuentra todas estas botellas vacías, cuidadosamente dispuestas en un círculo en el centro de la habitación, posiblemente para un hechizo. Y luego, la puerta del fondo se abre por sí sola. Es entonces cuando se capturan cosas realmente extrañas en cámara. Cosas que son raras, pero posiblemente no reales. ¡Pixie! ¡Sai, sai, 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 sai! Así que la puerta se cierra de golpe, por sí sola, lo cual es escalofriante. Pero luego dice que las botellas se caen solas. Sin embargo, cuando reproduces esta parte en cámara lenta, puedes ver claramente su pie pateándolas al minuto y 21 segundos. Es difícil de ver porque está oscuro, pero cuando lo miras en cámara lenta, definitivamente puedes ver su zapato. Con más de 4 millones de vistas y casi 80.000 me gusta en el momento de este video, solo tenía que dar mi análisis honesto y decir que tengo mis dudas sobre este. Si realmente está fingiendo esta parte, entonces tengo problemas para creer que el resto de esta exploración de la casa abandonada sea real. ¿Tiene el youtuber Moes Argi la evidencia de un demonio real entre manos? Observa cómo trata de comunicarse con el demonio en su casa abandonada y encantada. ¿Viste eso? Mantengo un ojo en la parte superior de la pantalla, cerca de la puerta. Parece que algo se está manifestando desde el suelo. What are you, a demon? What are you, a demon? Entonces, esto sucede. Mo sube la escalera para verificar las cosas un rato después, pero escucha la varilla moverse y luego encuentra esto. Oh my. Oh my. What the has happened? Oh my. Mientras Mo examina los restos, escucha otro sonido inexplicable. Miren eso, chicos. El fondo se rompió. ¿Qué es eso? Estoy bastante seguro de que era el demonio. Y por los sonidos, está harto de las travesuras de Mo. Acaba de salir un espíritu de esta muñeca poseída, publicado por Paranormal Nightmares en marzo de 2022. El Ublíder escribe: mi hija dijo que por la noche nuestro gato rascó la puerta de su habitación,
nunca hace esto. Revisamos las imágenes de seguridad y capturamos esto. Este video muestra una extraña masa gris, flotando desde una de estas muñecas espeluznantes. Parece humo o niebla. El gato obviamente lo ve y pronto sale corriendo. Acabamos de presenciar un espíritu saliendo. Sea lo que sea, hizo que este gato se asustara. Un redditor llamado Radlat1 hizo una serie de 3 publicaciones sobre un posible fantasma que acecha en su armario. En el primer video, se para afuera y escucha un ruido de goteo. Es muy silencioso, así que aumentaré el sonido para que lo escuches mejor. Eso suena como si pudiera ser una tubería con fugas o algo así. Pero mira lo que pasa cuando va a abrirlo. Okay, that's not... De acuerdo, su mano ni siquiera está tocando nada cuando hay un golpe del otro lado. La pregunta es si esto es un espíritu o simplemente alguien que él conoce. El primer video despertó el interés de Reddit, así que comenzó a documentar más. El espíritu está de mal humor en una noche diferente y los ruidos se vuelven más persistentes. Radlat1 se encuentra de mala gana, parado frente a su armario encantado una vez más. El aire suena cargado de electricidad y lleva consigo un aullido distante. Y es entonces cuando se da cuenta de que la puerta está ligeramente entreabierta. Esto podría ser falso y la segunda persona podría estar dentro del armario. Pero no se vería la sombra de sus brazos contra la pared, aquí cuando cierran la puerta de golpe. Ahora hay actividad paranormal durante el día también, mientras que antes solo era de tarde en la noche. Todos le exigen que abra el armario y le muestre qué hay dentro. Y él espera hasta que empiece a hacer ruidos para demostrarles, de una vez por todas, que este armario está bastante encantado. No hay absolutamente nada dentro, excepto esta muñeca espeluznante, lo que me dice todo lo que necesito saber. Sin embargo, poco antes de abrir el armario, hay un breve momento en el que pierde el enfoque. Esto podría ser donde dejó de grabar para dejar salir a su amigo, y luego volvió a enfocar para que pareciera una toma continua, pero me parece bastante real. Un cazador de fantasmas ni siquiera logra configurar completamente su equipo antes de detectar una presencia paranormal en cámara. Mira lo rápido que se mueve la sombra. La sombra se mueve demasiado rápido y también gira en la dirección opuesta a la suya, lo que significa que no puede pertenecer a él. Aquí está la sombra desde un segundo ángulo, esta vez tomada desde la cámara de mano. Claramente esta sombra es causada por algo fuera de cámara, pero si es humano o no, depende de ti decidirlo. Un youtuber llamado Alien6467 y un amigo están conduciendo por un largo tramo de carretera rural en Southwood, Nueva York, cuando una casa blanca abandonada al lado de la carretera llama su atención. Algo se siente extraño sobre esta casa, así que deciden bajarse y empezar a explorar. Lo primero que notan es una habitación con la palabra venganza, escrita en la pared con grandes letras verdes. Debajo de esta palabra hay docenas de bolsas que inexplicablemente contienen solo una moneda cada una. Después de un poco de búsqueda, encuentran un panel suelto en el suelo cercano y empiezan a sacar más bolsas Ziploc que contienen monedas individuales. La sensación extraña se vuelve aún más fuerte después de este descubrimiento y deciden irse. Al filmar la casa por última vez,
Se dan cuenta de que ya no están solos, ni nunca lo estuvieron desde el principio. Una misteriosa silueta negra los observa desde arriba, sin hacer ruido. Pero supongo que podría ser solo una broma. Quiero decir, ellos estaban en esa habitación, así que tal vez Alien 6467 subió nuevamente y pretendió ser un fantasma para la toma final. Por otro lado, podría haber sido alguien que estaba ocupando la casa ilegalmente. Las monedas podrían haber sido una tarjeta de presentación, cada una representando una víctima anterior. Este video muestra lo que parece ser un padre filmando a su hijo, mirando en un espejo. Todo parece ser un video normal, pero pronto toma un giro oscuro, cuando el niño se gira para mirar al padre, pero su reflejo no lo sigue. Si miras de cerca, los ojos del reflejo del niño ahora son completamente negros momentáneamente, seguidos por movimientos extraños de la cabeza, hasta que el reflejo vuelve a coincidir con el niño. Esto tiene que ser paranormal o una edición elaborada. Me inclino más por lo paranormal, debido a los movimientos esporádicos de la cabeza del reflejo, ya que parece demasiado fluido para ser editado. De cualquier manera, estoy bastante seguro de que te arrepentirás de tener que mirarte en un espejo después de ver este video. ¿Tienes el cuidado necesario para domesticar una serpiente? Estas impactantes imágenes te harán cuestionar tu propia valentía. El video muestra a un hombre agarrando una gruesa serpiente con sus manos desnudas. La serpiente parece medir alrededor de 10 pies de largo y se arquea hacia el hombre cuando él retrocede. Cuando la serpiente parece ser agresiva, el hombre levanta un brazo. Aparentemente está tratando de agarrar la serpiente cerca de la cabeza, lo cual logra en su segundo intento. Toma la serpiente con ambas manos y un agarre firme, mientras esta abre la boca, mostrando sus colmillos. Luego, como si no le importara, el hombre lleva la serpiente hacia otros trabajadores que levantan su cola y toman fotos con la bestia. El video termina ahí, pero juzgando por el profesionalismo de este hombre, creo que podemos adivinar con seguridad que la serpiente fue removida adecuadamente a un lugar más seguro. Se rumorea que el homúnculo es un tipo de criatura artificial que se descubrió por primera vez en algún momento durante la Edad Media a través de la alquimia. La receta para esta leyenda se ha perdido desde entonces, pero algunos youtubers han afirmado haber redescubierto una forma después de hacer algunos experimentos en su cocina. El proceso para crear un homúnculo es un poco asqueroso. Puedes buscarlo si quieres, pero todo lo que te diré es que implica fertilizar un huevo de gallina usando una jeringa. Luego, sellas el huevo en un contenedor de plástico y lo mantienes caliente, envolviéndolo en un paño. Por alguna razón, también debes mantener el área muy oscura. Quizás tenga algo que ver con la brujería. Nadie puede tocar o perturbar el huevo en lo más mínimo. No puedes ni siquiera mirarlo. Наглядно виден, но это существо, конечно же, не может обладать какой-то высокоразвитой формой интеллекта. В лучшем случае это что-то на уровне амебы или там, ну, может быть, медуз. Si lo haces, matarás al homúnculo antes de que pueda nacer. Después de que haya pasado suficiente tiempo, alrededor de 10 días, sacas el huevo de su contenedor. El huevo parece haber desarrollado algún tipo de infección, pero esto también podría ser una parte normal del proceso. El youtuber rompe el huevo asqueroso, y esto es lo que encuentra dentro. Esta pequeña criatura no tiene características discernibles, excepto por algunos tentáculos largos unidos a un cuerpo central marchito. Parece un trozo de chicle blanco masticado, excepto que se mueve. Aparentemente son más inteligentes que una medusa. Tal vez los de la época medieval eran más avanzados. Hay videos por ahí que intentan probar que el experimento del homúnculo es falso. Pero de nuevo, tal vez no lo hicieron correctamente. Tal vez no esperaron lo suficiente.
o hicieron algún ruido. Se dice que el proceso es muy delicado y puede requerir al menos un par de intentos para dominarlo. Cerrado oficialmente desde 1987, se anunció en febrero que este edificio centenario pronto será demolido. Publicado en el subreddit de fantasmas por Ryan McAllister y originalmente en un canal de YouTube del mismo nombre, este equipo paranormal está haciendo una última visita al antiguo hospital Three Rivers en Michigan. Mientras se abren camino a través de una puerta, se escucha una voz espeluznante de bebé en el fondo. Hey, blue cheese. Yeah, no. Look at that smiley face down there. That's crazy. There you go. Hey, look at all how dirty the air is down here. Muchos en los comentarios piensan que no es un bebé, sino un gato. Otros piensan que suena como el enfoque de la lente. Pero varios usuarios de Reddit están de acuerdo en que suena como un bebé. Sparkling Duckling escribe que los artistas de las sonrisas grafiteadas intentaron detener el llanto del bebé fantasma sin éxito. Creo que la mayoría pregunta ahora es qué va a pasar con todos estos espíritus después de que este edificio sea demolido. Una persona está grabando en un antiguo sitio conmemorativo que aparentemente está embrujado cuando algo llama su atención. Cuando vuelve a grabar, se encuentra con una chica vestida con ropa moderna y con el pelo negro largo cubriéndole la cara y el pecho. Luego desaparece. Algo en este video parece natural y no planificado. Admito que hay una reacción algo retardada durante la doble toma, pero tal vez quien graba solo podía verlo en su pantalla y no frente a ellos. O tal vez este video es falso, porque la chica podría haber simplemente salido de la vista. Si la persona que grababa hubiera entrado en el edificio y no hubiera visto nada, entonces diría que este video es real. El hijo de Jack Cook, Michael, ha estado actuando de manera extraña durante días. No es el mismo en absoluto. Normalmente es un niño feliz, pero está visiblemente agitado durante su cumpleaños y parece canalizar toda su ira en un solo acto de desafío cuando llega el momento de apagar las velas. Su padre no puede creer lo que acaba de presenciar y ordena a su hijo que lo haga de nuevo. Claro que sí, Michael de alguna manera está controlando las llamas con su mente. La respuesta obvia es que alguien está apagando las velas fuera de cámara, pero no escucho nada. Mira la explicación del padre y dime si crees que sus emociones son reales o simplemente buenas habilidades de actuación. It's been a week now since Michael went into the hospital. And doctors don't know what's wrong with him. Un grupo de amigos están recorriendo una antigua casa inglesa que se rumorea está bastante embrujada. A diferencia de la mayoría de los otros videos en esta lista, ellos pueden subir las escaleras y rápidamente comienzan a abrir todas las puertas que encuentran. Luego se encuentran con una puerta en particular que juran que ya habían abierto antes. Estudié este video por un tiempo y puedo decir que esta puerta definitivamente estaba abierta antes. Cuando abren la puerta, a los 11 minutos y 27 segundos, puedes ver un cuadro eléctrico con una pegatina amarilla en la esquina inferior de la habitación. Puedes ver brevemente el mismo cuadro eléctrico aquí, a los 8 minutos 14 segundos. Esto significa que la puerta definitivamente estaba abierta solo 3 minutos antes. No están seguros de qué hacer con este descubrimiento y deciden correr. Tal vez estaban fingiendo sorpresa o tal vez uno de los amigos cerró la puerta como una broma. Pero algo me dice que esto probablemente fue paranormal. Déjame saber si estás de acuerdo. Este video muestra que nunca sabes con qué te puedes encontrar en el desierto. Haley Steele estaba en Burning Man 2012, en Black Rock City, Nevada, cuando un enorme torbellino de polvo se formó justo frente a sus ojos. Oh,
Here it comes. Oh, that kid's gonna ride right through it. Sorprendentemente, puedes ver a alguien casualmente montando su bicicleta mientras la enorme nube de polvo lo rodea. Si esto estuviera ocurriendo frente a mí, me estaría yendo rápidamente de ahí. Lo último que quiero es polvo en mis ojos, oídos y nariz. Mientras visitaban la morgue de este hospital abandonado, los youtubers D-Fan y Omar Ghost TV empiezan a sentir mucho frío. Su búsqueda comienza afuera, donde James comparte algo de la historia horripilante de este lugar. Looked up some pictures of this place, and there used to be about 2,000 crosses right here. So they actually buried the dead bodies right here. And I'm a little worried because it looks like they were dug up or something. I don't know exactly what happened. Pero mientras continúan adentro, se sorprende al casi tropezar con su perdición. Oh, that's electrical panels. Okay. What? Oh, I didn't even see that. What the? You just whoa! Right, how did it? All right, look. New rule. You have to stand right by my side, okay? Luego, escucha algo escalofriante. El siguiente ruido es innegable. No puedo decirlo con certeza, pero después de escuchar eso, supondría que hay algo muy vivo en esta morgue abandonada. Dennis, del canal de youtuber Dark Ghost Paranormal, es el único humano en una casa de demonios. ¿Cómo le irá? Estamos a punto de descubrirlo. Mientras Dennis habla con los espíritus a través de un dispositivo, nota que su tiempo avanza a una velocidad distorsionada. Más tarde, captura esta actividad poltergeist mientras se desarrolla. El demonio va a jugar una partida de ajedrez con él. Ciertamente parece que sí. A medida que las cosas se intensifican, Dennis lo da todo y visita el sótano de la casa, algo de lo que pronto se arrepentirá. De vuelta arriba, la casa demoníaca no se está volviendo más silenciosa. ¿Es este el final para Dennis? Creo que debería irse mientras aún pueda. Este video, tomado en algún lugar de Florida, muestra dos vehículos misteriosos del gobierno, moviéndose juntos mientras se dirigen a un lugar no revelado. No hay información identificativa en los costos de los camiones. El primer camión tiene luces rojas y azules en la parte superior. Pero el que está detrás no tiene ninguna marca y podría ser fácilmente confundido con un vehículo civil para el ojo inexperto. Ambos camiones están cubiertos con una gruesa armadura y cada uno tiene suficiente espacio en la parte trasera para servir como una especie de estación de comando móvil, aunque no puedo decir para qué propósito.
Personas en la sección de comentarios de este video sugieren de todo, desde limpieza de desechos peligrosos hasta operaciones de control mental. Uno de los comentarios más convincentes afirma que estos camiones solo se ven cuando se detecta una seria amenaza a la seguridad nacional, como un dispositivo nuclear o algo peor. Nuevamente, no sé para qué son estos vehículos, pero si viera uno en mi vecindario, me preocuparía, y ni hablar de ver dos. Esta mujer encontró su muñeca de juguete en un estado perturbador, así que contactó al youtuber Luan Méndez para ayudarla. ¿Oi? Compartida por el canal de YouTube BlaBla, este video es tendencia en la comunidad de habla árabe de YouTube. Está extraño. ¿Y no es aquí? Está costurado, parece. A mão está costurada atrás. Nossa. Está com una fralda de criança. Está com fralda de criança. É. ¿Se compró de ese jeito ya? ¿Cómo que? No, a gente está. Después de que estos chicos vienen a echar un vistazo, encuentran el sótano y oyen algo golpeando la tapa. ¿Está usted, boneca? ¡Ay! ¡Nossa, amiga, mano! ¡No voy a entrar! ¡Es la boneca, Luan! Así que suben para investigar. Cuidado. Dá a câmera pra mim, Júlio. Ai, puta. Nossa, que tá boa. Irmão, a boneca tá aqui. La muñeca de horror está adentro, pero después de alejarse de la muñeca por un minuto, esto sucede. A boneca tá do mesmo jeito. Ai, ai! Cadê a boneca? Cadê a boneca, piá? Que foi? Cadê a boneca? Cadê a boneca? Tava aqui agora! Pô, ela tava ali, irmão, ó. Pô! La muñeca desaparece. ¿A dónde fue la muñeca? Estaba poseída por algo, o alguna alma astuta hizo esto. Tengo una teoría. Creo que la muñeca estaba siendo usada como una muñeca de vudú, lo cual no explica dónde desapareció. Pero no temas, la muñeca de horror siempre regresa. Luan. Júlio, ele! É. Ai! Ai, ela! Ai, 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 ai! Ai! Matiu, cai! Nossa, mano! Aunque tú y yo probablemente no esperábamos una repetición de esta. Mientras se comunicaba con un fantasma que ronda esta casa, el youtuber Chamo se encontró con algo de actividad paranormal. La casa en sí se ve totalmente espeluznante. Hay algo adentro. Entran para averiguarlo y no son recibidos calurosamente. Cara, a gente sentiu aquele cheiro, aquele odor de fezes aqui, né? Ei, tem alguém aí? Tem gente aí, velho. Opa! Algo fue arrojado hacia ellos. De todos modos, continúan y rápidamente obtienen una lectura en su medidor K2. Conversar, continuar aquela nossa conversa. Não precisa jogar isso aí, isso aí pode acabar machucando a gente. Ou ele quer machucar a gente, velho. É, a intenção dele. Pero es solo más tarde cuando el demonio les da algunas respuestas a través de la caja de espíritus. Tô com um pouco de raiva. Ah, entendi. Por isso que você tá atacando. E um momento depois, esto sucede. Velho. Cara do céu, caiu. Oi, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Parece que eu vi um vulto ali em cima, cara. Eu juro, parece que eu vi um vulto. Oh, olha aí, Jefinho. Cara do céu, velho. Está o demônio justo detrás de eles. Seguro parece que sim. Sí. Já sei, sim. Ele falou sim, já sei quem é você. Oh, olha aí, Jefinho. Oh, meu Deus, isso, cara. Velho? Que isso, velho? Cara do céu, velho. Machucou, machucou.
Me parece que el demonio está más que un poco enojado. Se ha recurrido a arrojar ramas enteras a la gente. Sugiero que tome una clase de control de ira. Mientras investigaba el supuestamente encantado castillo Loveland en Ohio, el equipo de YouTube, Bang in the Night Society, experimenta algo fascinante. El investigador principal, Sean, está haciendo una sesión remota de estes en la sala del trono, mientras su equipo observa utilizando un monitor de bebé. Este es el mensaje que se le da. Camera. Camera. El equipo le pide a los espíritus que hagan algo. Can you knock one of the cameras over, please? Entonces, poco después, esto sucede. Oh. Oh, it knocked. No, it knocked mine. Oh. It knocked the baby monitor. Oh my gosh. We caught that on camera. Dude. Right? You good? Aquí está de nuevo desde dentro de la habitación. ¿Fue solo un monitor inestable o los espíritus respondieron a su solicitud? Personalmente creo que los espíritus estaban escuchando. Esto es demasiada coincidencia para hacer cualquier cosa, menos lo paranormal. ¿Qué harías si te encontraras con esta escalofriante escena de noche? Bueno, porque hay un cartel al lado de la carretera que dice, gato gratis. Si está ahí para atraer a personas desprevenidas, ha cumplido su propósito, ya que estos tres detienen su coche para revisar el improvisado refugio de animales. Cuando el trío se acerca al cartel, se dan cuenta de que están mirando algo verdaderamente aterrador en una noche oscura y desierta, en la carretera de noche. Concluyen que quien hizo esto puso a los gatos allí porque está loco. No puedo estar más de acuerdo. Sal de ahí tan rápido como humanamente sea posible. Mientras caminaba por una calle vacía de noche, este hombre se encontró con no una, sino tres brujas. Publicado en el subreddit de videos muy espeluznantes por Enrique Glue. Las escuchas antes de verlas. Las brujas están haciendo esos ruidos de película de terror que son escalofriantes de por sí. Mientras camina, vislumbra una figura a su derecha. Luego comienza a correr, pero sus aterradores gemidos lo siguen. Luego vislumbra otra figura a la izquierda y continúa corriendo mientras los gritos se vuelven más intensos. Finalmente ve otra figura de blanco saliendo de un callejón a la derecha. Muchos en los comentarios piensan que el ruido suenan como gatos o un husky molesto. Otros dicen que es obviamente la llamada para una reunión de brujas. ¿Qué crees que está sucediendo aquí? No puedo imaginar que sea algo bueno.